Hola, buen día a todos. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, se escucha. Bien. Hola, Mónica. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Mónica Muchas gracias Carrasco. Gracias a vosotros. Bien, hoy hay mucha gente, más que la vez anterior. Este es el tercer encuentro de este ciclo de webinar llamado Postrología Clínica en Acción 2021. Consiste en una serie de disertaciones que van a dictar profesionales de todo el mundo, referentes de la posturología clínica, los más referentes, los más conocidos, los que nos han enseñado mucho hasta el momento y nos tienen mucho por enseñar. Hoy Mónica nos va a hablar de PNS, eh, posturoterapia neurosensorial. En las ocasiones anteriores eh, tuvimos la oportunidad también de, de escuchar al doctor Pierre-Marie Galley de Francia y al doctor Orlando da Silva de Portugal, Mónica desde España. Eh, mi nombre es Omar Cabrera, soy el presidente de la Asociación de Postrología Argentina, APA, y aprovecho a agradecer a todos mis compañeros porque han hecho todos un esfuerzo importante, un gran trabajo para que hoy nos podamos encontrar. Gracias a toda la audiencia, que por suerte, y es muy lindo verlos de distintas partes del mundo también escuchándonos. Este, la verdad que uno de los objetivos es difundir la apostrología, así que en todos lados hay gente que no, no conoce aún de qué se trata esta disciplina y la verdad que es apasionante, así que por favor, anímense a, a acercarse a través de las redes o de la manera que puedan a la asociación para que podamos dar más información. Este, quería comentar, estamos saliendo por Zoom y YouTube. Esta charla, este webinar va a estar grabado y subido al canal de YouTube, por favor, así que suscríbanse al canal para que lo puedan repasar, y también compartir en esto de que queremos que nos ayuden a difundir la postrología Bueno, agradecer también a toda esta gran audiencia, a todos los disertantes que se han asumado para este programa que vamos a tener durante el año de disertaciones, y como no quiero quitar más tiempo... Cierro con una sola acotación. Eh, gracias a todas las preguntas que nos han hecho llegar a, a través de los distintos medios. Como habrán podido ver, algunos a través de Instagram hemos decidido empezar a contestar varias de todas estas preguntas que nos han hecho. Hemos resumido algunas y vamos a seguir respondiendo. Varias preguntas tienen que ver con las disertaciones que van a venir más adelante también, por lo tanto, tengan paciencia. Y la idea es que haya un intercambio entre, entre todos nosotros, audiencia de nosotros, para que puedan todos eh, sentirse como guiados en el camino este, si es que están empezando, y bueno, si no, bueno, de todas maneras esto es una cuestión de reunirnos a nivel internacional en pos de hacer crecer a la postrología y poder seguir investigando en esto que nos está dando muy buenos resultados y principalmente una de las grandes ventajas. Es que esta disciplina es abarcativa, es eh, soberana, como dice nuestro amigo Santiago, y, y, es, y, no, y no pertenece a una, a una área de la salud en especial, sino que a todas las áreas de la salud estamos todos involucrados para trabajar en equipo en pos del bienestar de nuestros pacientes. Había algo más que quería comentar antes de arrancar. Mm, ya me voy a acordar, seguramente. Bueno, voy a presentar a Mónica, ella es eh, posturo terapeuta, osteópata, fisioterapeuta, vive en España. Y voy a presentar a la licenciada eh, Pamela Pamer, quien va a moderar este encuentro. Y un gusto enorme volver a encontrarnos. Muchas gracias eh, a todos. Adelante, Pamela. Hola, Omar. ¿Qué tal? Buenos días. Este, bueno, yo vivo en la Patagonia, así que por acá está muy frío. <laughs> eh, y es un gusto para mí eh, poder moderar este espacio y, y recibirla a, a Mónica eh, como muy entusiasmado, porque la verdad es que eh, en lo que concierne a la posturología clínica, eh, nosotros tenemos muy presente qué es lo que trabajamos a nivel odontológico, a nivel podal. Eh, con, con los ojos, pero la verdad es que, que todo lo que tiene que ver con la intervención del kinesiterapeuta es eh, como un, un mundo nuevo, ¿no? Así que bienvenida Mónica y te dejo el, el espacio para que vos eh, termines tu presentación y, y comiences con tu disertación. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Lo primero, por la invitación, por, por el interés mostrado y por dejarme este espacio para, para que os explique pues eh, cuál es eh, eh, bueno pues el, el papel que, desde mi punto de vista, puedo tener. Para vosotros si es el kinesiólogo, perdona si, si, me, si se me escapa, el fisioterapeuta, pero bueno, si no, para que evitar, hablaré en todo caso sino de terapia manual. ¿Vale? Porque también en otros países pues, puede ser el osteópata. O sea, quiero decir que si hablamos de terapia manual, pues iremos así todos juntitos y nos, nos dejamos. Pues una de las cosas principales cuando, me, comentar, cuando me, me contactasteis era el poder explicar cuál es el papel desde el punto de vista de la, de la escuela a la cual eh, represento, pues eh, eh, tiene el terapeuta manual y es eh, diferente ¿no? del De que pueda tener en otros países, somos, no somos conscientes porque tiene muchísimo peso todo lo que son ortesis, todo lo que es el trabajo en ojo, todo lo que es el trabajo en boca, todo lo que es el trabajo vestibular o todo eso lo que es el trabajo plantar y eh, pues el, lo que es el terapeuta manual tiene un papel importantísimo, importantísimo y está un poco como dejado no es eh, queda un poquito queda un poquito en, eh, toca todo pero no está como bien determinado bien limitado y eh, queda un poco abierto puede hacer cadenas puede hacer osteopatía puede hacer puede hacer muchas cosas no entonces la, la grandeza para mí que tiene esta técnica es que lo lo reúne todo, lo protocoliza, lo, le pone límites y te abre los ojos a ver lo que eres capaz de hacer. No solamente lo que puede aplicar la técnica, sino otras muchas cosas que tú ya sabes, que tú tienes, porque cada uno sabemos muchas cosas y tenemos un bagaje muy grande y que aplicando... Eh, pues ese filtro, pues al final resulta que es que somos capaces de hacer grandes cosas y además es que sabemos mucho. Entonces, con, en este sentido voy a compartir la presentación que tenía preparada para, para lo que es esta ocasión. Voilà. Y uh, vamos a hablar en principio de lo que es la terapia manual neurosensorial o también, que es exactamente lo mismo, posturoterapia neurosensorial y cuál es el papel de, ¿no? de la terapia manual en cuanto a la regulación del control postural. Antes de entrar en, en propiamente lo que es la parte de la terapia manual, hablaré de ciertos conceptos. ¿vale? sobre los cuales eh, se basa la terapia, en los cuales eh, dejar pues, punto, que quede, que quede así claro, sobre lo que, lo que quiero, hacia lo que quiero explicar. Y entonces iremos a tratar después las, las, las especificidades. Es eh, muy sencillito realmente hablar de regulación postural, la diferencia entre postura, posturología. Veremos lo que es eh, el, el control de qué, de qué estamos hablando, sobre qué vamos a trabajar. En terapia manual, en los fisioterapeutas, es súper importante ahora mismo a todos los niveles la evidencia científica y de eso también hablaremos. Y ellos sobre todo hablan de control postural, no, perdón, control motor, control motor. Entonces vemos dónde queda el control motor, dónde queda el control postural. Hablaremos de función, de disfunción. Lo que nos interesa es la modulación del tono, que eso es lo que eh, se persigue y se, se trabaja con la terapia manual neurosensorial y después veremos uh, cómo. cómo, y cómo otras, otras mm, se puede aplicar a, a otras terapias. Cuando haces las preguntas adecuadas, tienes las respuestas adecuadas, ¿vale? entonces, si hablamos eh, en cuanto a postura, tenemos que diferenciar que postura es un término estático. ¿vale la posturología? es el estudio de la regulación postural, del control postural. la postura realmente es un término dinámico. vale porque si nosotros, eh, pues, fuéramos, pues, eh, pues, eso, fuéramos estatuas, podríamos eh, estudiar una estática. no? Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta que el sistema postural es un sistema dinámico y que tiene que ser regulado. En cuanto a, a la postura, eh, si tenemos en cuenta que el hombre es bípedo, tenemos que tener en cuenta que el, eh, la postura es dinámica, ¿vale? Y es, se, la postura bípeda se realiza sobre una base de sustentación fija y hay que entender cuál es esa base de sustentación fija. La base de sustentación de la postura no son los pies, no es la cabeza con sus receptores, es el suelo. Esa es la base de sustentación fija y sobre ese suelo nosotros nos erguimos y nos empezamos a desarrollar. Y a partir de ahí podemos entender cómo el ser humano funciona. Ay, me voy para atrás. Chup, chup, chup. Para aquí. Tenemos que hablar de un control. ¿Control de qué? ¿No? Ah, como decía antes, a nivel de la fisioterapia está ahora muy, muy potente todo lo que es la evidencia científica y es hacia dónde tenemos que ir. Y la evidencia científica, sobre todo, habla de control motor pero ciertos autores renombrados, por ejemplo Hodges, él habla que más que de control motor tendríamos que hablar de control postural y entre, tenemos que entender cuál es pues, qué es el control motor, qué es el control postural, ¿vale? Y cuando hablamos de control motor hay que entender que la base es la propiocepción, ¿vale? Podemos hacer analogías y decir que la función vendría a estar dada por la propiocepción, aunque una persona que esté disfuncional también tiene activa su propiocepción. ¿vale? Veremos más a detalle después, iré desarrollando, y que la nocicepción vendrá a ser sinónimo de disfunción, vendrá a ser lo que va a distorsionar la propiocepción. Cuando hablamos de control motor, eh, ¿Qué es el control motor? El control motor es el responsable de la postura, de la estabilidad, el movimiento de la columna vertebral y que todo, todo lo que es el movimiento va a estar procesado. Va a estar procesado a diferentes niveles, diferentes niveles que pueden llegar a nivel cortical, pasando sobre todo por la formación reticulada, que esa es la parte que más nos va a interesar. Cuando hablamos de control motor, el control motor es una parte del control postural. ¿eh? Y en cuanto a control postural, eh, es, es importante que tengamos en cuenta que tiene que darse en diferentes áreas del individuo. Estamos hablando que tiene que haber una estabilidad, estamos hablando que tiene que permitir esa estabilidad, tiene que permitir una movilidad. Y tiene que haber un equilibrio entre ellas que nos va a dar una versatilidad. ¿Eh? El ser humano puede adaptarse, tiene que adaptarse al medio, al entorno externo, interno, ¿vale? Y mirando siempre, mirando siempre que se tienen que dar unas bases para que el hombre pueda estar eh, bípedo, como son la verticalización, la estabilización y la orientación, ¿vale? Y cuando esas bases se, eh, se alteran es cuando tenemos una alteración de la postura. ¿Qué entendemos como control postural? El control postural va a ser la capacidad de controlar el centro de masa del cuerpo en relación con la base de apoyo de la persona para mantener la estabilidad. Eso quiere decir que el control de masa del cuerpo o centro de eh, control podal, centro de presión podal, va a controlar el centro de masas, el centro de gravedad. Eso veremos una diapositiva más tarde que nos lo va a ilustrar mejor. Para poder realizar esto, para que el hombre tenga un control que esté dentro, un control postural que esté dentro de los límites, vamos a tener que tener, eh, que tener en cuenta las diferentes áreas, las diferentes entornos que conforman la persona, como son el individuo, como es la tarea y como es el entorno. ¿eh? Cada persona tiene una identidad propia, nadie es exactamente igual. ¿eh? A, podemos tener una persona, por ejemplo, que está operada de una rodilla y esa persona obviamente va a poder hacer sus actividades físicas a sus actividades diarias, no va a tener ningún problema, pero va a ser diferente, por ejemplo, de otra persona que no tenga esos problemas, que, que sea, digamos, que no tenga una prótesis de rodilla, no estamos hablando. En cuanto a la tarea, también va a ser diferente si esta persona tiene que hacer una tarea con una exigencia cognitiva o con una exigencia... Eh, eh, más uh, pronunciada que una persona pues, que a lo mejor tenga que hacer algo muchísimo más sencillo, como por ejemplo estar de pie en un bar viendo un partido de fútbol ¿Eh? no es lo mismo eso que tener que estar uh, pues, por ejemplo regulando el tránsito aéreo o tener que estar mm, haciendo un deporte, ¿vale? aunque el del bar va a depender de Cuántas cervezas se tome, pero eso no es el caso del de tema de la regulación postural. ¿vale? Y también dependerá del entorno, del entorno, no es lo mismo un entorno estable, conocido, que no tengas obstáculos, con todo llanito ¿eh? a una persona pues, que tenga que moverse, por ejemplo, en medio del bosque, que no tenga pues, una pista hecha, etc. Y el cuerpo eh, tiene que proporcionar un control para poder adaptarse a esas condiciones. Ok, si hablamos de control postural, tenemos que hablar de propiocepción. No se puede entender una cosa sin la otra, y la propiocepción, sobre todo, vendría a ser la base de la posturología. Tenemos que regularla. Entonces, lo que sí que es importante y hay que entender es que va a tener un papel importante el miembro inferior. Aquí, ¿vale? sobre todo el pie, pero vamos a, a extenderle, vamos a decir miembro inferior. Vale, si hablamos de la propiocepción, ¿qué es la propiocepción? Pues podéis leer, la propiocepción es el sentido de la posición y el movimiento del cuerpo que abarca las señales de los mecanorreceptores o podríamos decir los propioceptores más concretamente, porque de mecanorreceptores hay más que están en músculos, tendones, cápsulas articulares. Recordar que los propioceptores pueden ser de adaptación lenta o pueden ser de adaptación rápida. ¿Mm? En cuanto eh, a la propiocepción va a ser un sistema de retroalimentación somatosensorial. Po, 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 voilà, Esto qué es, no? Pues nos viene a dar, el, nos proporciona el feedback y el for, feed forward para que nosotros podamos aprender de lo, que hemos, eh, de lo que hemos hecho, de nuestros errores, digamos, a nivel motriz. Um, en cuanto a las informaciones, aquí tenéis un gráfico que os pone pues, cuánto aparece... Eh, cuánto, cuál es el peso, vendría a ser cuál es el peso. Y seguro, seguro que depende de las especialidades de cada uno. Me dirá, no, 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 es que pues aquí haría más, aquí habría menos. Todo es aceptable porque cada uno sabe mucho de lo que es su profesión o su especialidad, pero en general ¿vale? diríamos que los receptores propioceptivos vendrían a ser un 70% miembro inferior, el pie es súper importante. Tenemos el sistema vestibular y la vista, y aquí no tenemos que olvidarnos de dos cosas. La primera, el sistema estomatognático, ¿de acuerdo? La boca. ¿Por qué? Porque ojo, boca y oído están interrelacionados. Entonces, uno puede estimular al otro. ¿Cuál de los tres es el que está en disfunción? Eso lo dejo para. Otra persona que pueda dar charla, que os pueda explicar mejor. ¿eh? Y si no, esa pregunta os la guardáis para Gerardo Ruales, ¿eh? que os la... <laughs> él va a ser listo, rápido rápido en explicaroslo todo. ¿vale? Pero aquí en este, en este gráfico no tenemos que olvidar el sistema estomatognático y no tenemos que olvidar otro, otra parte del cuerpo súper importante, como son los diafragmas. ¿Vale? Así en general diríamos oculomotricidad, sistema vestibular y sistema podal, pero no podemos quitar de esta ecuación a los diafragmas y eh, el sistema estomateognático. Vale. ¿Cuáles son los conceptos clave en la regulación postural? Pues antes os he eh, introducido la parte de la verticalización, la estabilización y la orientación. Verticalización porque no nacemos de pie, necesitamos un tiempo para ponernos de pie, tenemos que luchar, son muchos millones de años de evolución para llegar a estar en posición bípeda. ¿Y eh, para qué es lo que hacemos? Pues nos tenemos que desplazar, tenemos que alimentarnos y tenemos que reproducirnos, porque esas son las bases para mantener nuestra especie. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la verticalización, vamos a tener un, unos sistemas eh, nerviosos que nos van a ayudar a ponernos eh, de pie, a luchar contra la gravedad. Esos sistemas vendrán a ser el plexo sacro y el plexo cervical. Obviamente vamos a tener reflejos que nos van a ayudar desde intraútero hasta que estamos fuera y se van a ir integrando. ¿eh? Pero estamos hablando ya más, más adelante. Ya el, el individuo adulto, cuando ya se pone de pie, de pie, de pie, tenemos estos sistemas que nos van a ayudar. ¿vale? El plexo sacro, plexo cervical. Entonces son súper importantes. En caso de disregulación postural, ir a ver qué es lo que está pasando en ellos. Estamos hablando de la estabilización. ¿Vale? porque veremos uh, más adelante tengo una diapo que habla de la diferencia entre equilibrio y estabilización, tenemos que tener en cuenta que eh, somos un sistema caótico, ¿vale? que tenemos que estar entre unos límites y entre esos límites nosotros nos, nos encontramos en equilibrio ¿eh? y es la individualidad de cada, cada ser humano. Esta estabilización... Nos la va a proporcionar diferentes sistemas sensoriales, ¿vale? empezando por el pie, continuamos a nivel del de diafragma pélvico y acabando a nivel de ojos. ¿vale? No es que sea uno más importante que el otro que el otro, sino simplemente que los he citado de abajo para arriba. Podría haber citado ojos, diafragma y, eh, y pie, ¿de acuerdo? Y después tenemos que tener en cuenta que necesitamos una orientación. No somos robots. No somos robots, por lo tanto, tenemos que tener unos sistemas de orientación que los, los vamos a desarrollar a, a continuación. Otra clave importante es entender cuáles son las vías de comunicación o las vías de conducción de la información. ¿Por qué? Porque en la terapia neurosensorial es donde vamos a trabajar. ¿Vale? En posturología, pues eh, todo el mundo es conocido, pues eh, los prismas, los alps, las férulas, es conocido las plantillas, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo eso está, vamos a decir, está lejos, ¿sí? está lejos de lo que es el centro que regula, normalmente el centro que regula, formación reticulada, ¿vale? Ah, me diréis, bueno, el ojo no está muy lejos. Bueno, se acepta, se aceptamos barco. Pero vamos a decir, no está al lado, ¿vale? ¿Qué es lo que hay entre todo eso que estamos eh, que he citado? Hay unas vías de comunicación y esas vías de comunicación tienen que estar libres, tienen que ser funcionales. Por eso puede ser que unos prismas no funcionen, puede ser que una plantilla no haga su efecto, puede ser que una acción en boca no tenga el efecto esperado. ¿eh? Pues si yo lo he hecho todo súper bien, ¿por qué no funciona? Pues porque sabía no está funcionando. Entonces, si hay una disfunción proprioceptiva, por ejemplo, pues no va a funcionar. Y ahí, ¿quién tiene la clave? Ahí tiene la clave el terapeuta manual. Un terapeuta manual puede trabajar desde cráneo, cuerpo, pies, puede trabajar por todas partes. Entonces, él es el que. Muchas veces yo explico que es como el que pone los cables, ¿no? El otro es el que sitúa, pues, mira, vamos a poner una super televisión porque vamos a ver un partido, pero resulta que el cable no llega. Pues de nada sirve esa super televisión, de nada sirve una super retransmisión si no podemos llegar a verla. Entonces, tenemos que enchufar los cables. ¿Cómo van a ser esas vías de comunicación? Pues esas vías de comunicación pueden ser rápidas. Pueden ser lentas o pueden ser extra rápidas, ¿eh? que apenas perceptibles. Y entonces sobre todas ellas vamos a poder trabajar. ¿Cómo lo haremos? Pues podemos trabajar a través de los plexos nerviosos. ¿Mm? Hemos hablado antes, por ejemplo, plexo sacro, plexo cervical, plexo brachial. ¿Mm? No es nada neurología. ¿Mm? Podemos trabajar a través del sistema nervioso vegetativo. Donde esté accesible una víscera, donde esté accesible un eh, nervio, ahí podemos ir a, a, a trabajar y le vamos a dar especial importancia a lo que es el sistema vagal y el sistema trigeminal, <coughs> porque influyen en la, eh, por ejemplo, en el sistema vagal, eh, perdón, vagal, en el sistema trigeminal influyen la nocicepción, ¿vale? Es el gran nervio. De, eh, de información eh, nociceptiva. ¿Sí? Y a nivel del sistema vagal, porque es el que modula, por otra parte, toda esa información nociceptiva. ¿vale? Uno lleva una información y el otro es capaz de modular esa información, que está a nivel de los centros superiores. El sistema arterial, también podemos ir a trabajarlo. Eh, entendiendo que cuando vamos a tocar una arteria existe toda una malla de nervios eh, simpáticos alrededor de ellos. Por lo tanto, cuando tú tocas una arteria, no estás trabajando, a lo mejor le das un impulso a ese músculo, a esa pared arterial, pero también estás dando un impulso a esa red. ¿Mm? Podemos trabajar a nivel de la epidermis. En la epidermis es lo menos conocido porque es eh, trabajos que se basan en Bernard Calvino, en los queratinocitos, ¿vale? antes se pensaba que pues, todo eran terminaciones nerviosas libres y se, eh, bueno, se vio que no que también existen estos queratinocitos y que estos queratinocitos tienen una comunicación entre ellos electromagnética. Y no podemos dejar de banda eh, de lado los eh, reflejos posturales. ¿Vale? Pero veremos que podemos ver que los reflejos posturales pues a medida que vamos trabajando se pueden ir integrando. Pues los reflejos son eh, subcorticales. Okay. Si vamos a nivel clásico, es clave entender que la postura es regulada y orientada. Por eso tenemos la superimportancia a nivel del pie y la superimportancia de los captores telecefálicos. ¿vale? ¿Es más importante uno que el otro? No. Son importantes los dos. ¿Por qué? Porque el pie es cuando estamos quietos y la cabeza es cuando estamos en movimiento. Y el ser humano ni se está quieto ni está en movimiento permanente. ¿Vale? Entonces son complementarios y es muy importante que los dos sean funcionales. La estática, esto ya, mirar. Ya en 1952, eh, Thomas d'Argasy, él ya dijo que en el hombre la estática del cuerpo está convencida de, vida, de tal manera que la orientación de la cabeza va a ser su objetivo final. ¿Vale? ¿Qué significa una postura orientada y qué significa una postura regulada? Cuando nosotros estamos de pie, en estático, es el pie el que va a estabilizar la cabeza. Es así, ¡pop! ¿Qué es lo que hace? Pues el pie estabiliza que la cabeza pueda ser estable. Si sí, la cabeza es estable, sistema vestibular es estable, ojos son estables. Y una de las máximas en fisiología es que la mirada debe ser horizontal, ¿vale? Para tener un sistema de referencia. No solamente tenemos que tener un sistema visu eh, horizontal de referencia, sino también una vertical de referencia. Pero esto es más de nuestro amigo Santiago Crucci, ¿eh? el tema de la vertical subjetiva. Ah, y después tenemos una postura ah, orientada. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en movimiento, no podemos estar esperando eh, que el pie nos dé la información. Tenemos que anticipar. Entramos en el concepto de anticipación del movimiento. Cuando anticipamos, Somos capaces de adaptarnos, hemos hablado de la versatilidad, somos capaces de anticipar aquello que puede venir. Si yo me quiero desplazar de aquí a aquí y tengo, y tengo una lámpara por en medio, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues si mis ojos ya la ven, yo voy a esquivar la lámpara para poder llegar al punto de la alve. ¿Vale? Entonces, es la importancia de los dos sistemas. Ok, esto es un poquito para explicar esto que hablábamos. Cuando nosotros estamos en bipedestación, estación, estamos quietecitos, no estamos haciendo nada, es en, podemos observar que existen unas oscilaciones posturales que son fisiológicas en uh, esta no, pero con lo que. Madre mía, pobrecito que se ha quedado solo en casa. Pero bueno, que si quiere que se una, ¿eh? que se una, que aquí lo aceptamos todo. Eh, en estabilometría encontraremos esa, eh, ese gráfico que tenéis a la izquierda, ¿vale? ese ovillo ahí que tenemos por ahí, que eh, bueno, pues a, a Santi le mola tanto el tema de la estabilometría. ¿Qué es lo que, qué es lo que vemos? Que la persona estando VIP, en bipedestación. Quietecito, se mueve, se mueve. ¿Y cómo van a ser esos movimientos? ¿Cómo van a ser esas oscilaciones? Pues van a ser unas oscilaciones anteroposteriores y laterales. ¿Dónde se producen esas oscilaciones? Se producen a nivel de un eje, que es el eje del tobillo. ¿Vale? El eje del tobillo. Entonces, esta persona va a estar todo el rato con unas pequeñitas oscilaciones, ti 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 ti, 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 ti. Y eso en ya en 1970 y tantos te la ha llovido desde entonces yo ni siquiera había nacido. Gallei ya um, puso de manifiesto, ¿vale? Que esas oscilaciones recordar que debían de ser menos de 4 grados. ¿Vale? Oscilaciones muy chiquititas, muy chiquititas, muy chiquititas. Además, esos, estos cuatro grados coinciden con los primeros estudios de varón. ¿eh? Si os acordáis de los pececillos con la desviación del globo ocular, ¿eh? se producían efectos cuando las oscilaciones eran por debajo de cuatro grados. ¿vale? ¿Esto qué nos quiere decir? Que el sistema postural es fino, muy, muy fino. ¿vale? Entonces el ser humano se va a convertir se va a comportar como un péndulo invertido que va a estar su eje vamos a decir a nivel del tobillo teniendo en cuenta que los biomecánicos no han sabido um, no han sabido meter en esta ecuación al pie entonces lo que han hecho ha sido al pie lo han convertido en un bloque y la única articulación que han dejado libre es el tobillo por eso al final hablamos de tobillo, ¿vale? Pero seguramente si se hicieran otros estudios más avanzados o tuviéramos otros medios, podríamos empezar a hablar que a lo mejor estamos hablando del pie y no tanto del tobillo, ¿vale? la Toma ya, aquí están todos los conceptos puestos de golpe. ¿Por qué estoy diciendo el pie y no el tobillo? Bueno, pues porque tenemos que tener... Muy clara la diferencia entre equilibrio y estabilización. Habitualmente, todos, yo soy la primera, que hablamos de equilibrio, ¿vale? Pero equilibrio es un concepto que está más relacionado con la estática. La veis aquí, F más R igual a cero. Si en el ser humano damos igual a cero, quiere decir que tenemos la hemos palmado, estamos muertos, estamos muertos. Y como no es así, que lo que queremos es estar durmiendo. ¿Vale? En todo caso, estar quietecitos, ¿vale? Y tenemos que hablar de estabilización. Y yo voy a hacer el gran esfuerzo de hablar de estabilización, que no se me escape por ahí, equilibrio. Para poder ser estables necesitamos una acción, o sea, una preparación a la acción, ¿vale? Necesitamos que haya algo que nos estabilice para que cuando yo coja esto, levante el brazo yo no me caiga por los efectos musculares del brazo. ¿vale? Entonces tenemos que tener un, unas reacciones musculares anticipatorias que nos permitan a, hacer ese gesto que hemos decidido hacer voluntario. ¿vale? Entonces, en estudios de, de... Aquí veis, aquí abajo, a la izquierda, se puso a una persona en una plataforma, se dio un pequeño estímulo hacia adelante, hacia atrás, y esa persona se eh, desequilibraba ligeramente. Son, son estímulos muy, muy, muy débiles. Este desequilibrio en esta persona se midió con, eh, el, con estas personas, se, midió la, se les hizo una electromiografía de la parte superior del cuerpo y de la parte inferior del cuerpo a la vez que se puso un acelerómetro en la cabeza como resumen de este estudio lo que se pudo ver es que los gastrocnemios se activaban 200 milisegundos antes que la acción de la parte superior vale hablamos de gastrocnemios porque eran um, Uh, electrodos de, 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 de contacto, no de aguja, ¿vale? Porque si no, seguramente, pues volvemos a lo mismo, hablaríamos del sóleo, que es el músculo que está en relación con la acción antigravitatoria, ¿vale? Como uh, ya describió Schiepachi en 1994. Y aquí volvemos hacia la noción de pie, pie y no tobillo. Por qué pie? Porque los músculos chiquitines, chiquitines, chiquitines intrínsecos del pie son los que modulan, los que estabilizan las oscilaciones posturales. Y aunque aquí hablamos de eh, pues lo tengo de Tanaka, hablamos de esquiopatía, hablamos de tortolero, en 2020 Frederick Bize él ha hecho su tesis doctoral sobre este sujeto. Entonces sí podemos podremos ir a ir mucho más concreto y hablar que son los músculos intrínsecos del pie los músculos chiquititos los que van a estabilizar estas uh, oscilaciones posturales ¿vale? y el sóleo va a ser más eh, en la parte eh, no dinámica la parte estática vale os hablaba del centro de gravedad y del centro de presión vale Podéis ver el centro de novedad, recordar que lo encontramos a nivel de L2, el centro de presión es el polígono situado a nivel de los pies y diferenciamos en color rojo y azul para que lo podáis ver claramente. Como podéis ver, el color rojo y el color azul se superponen las direcciones. ¿Vale? Donde va el rojo, allí va el azul. ¿Cuál es la diferencia? En que el azul siempre va mucho más lejos. ¿Por qué va mucho más lejos? Porque el centro de presión podal es el que estabiliza al centro de gravedad. ¿Mm? En esto había un vídeo de Gallei que era, que era interesante. Gallei siempre lo explicaba con el palo de una escoba. Él se ponía un palo de una escoba sobre el, unos dedos y decía para que el palo de la escoba no caiga yo tengo que moverme ¿eh? porque si no me muevo el palo de la escoba se cae. Entonces, la analogía es que la L era el centro de presión podal y el palo de la escoba, la mano, era el centro de presiones. Aquí veis cómo uno va y el otro se anticipa. Vale. Y, en, y en este caso, el sistema visual no estaría en, en la ecuación, no entraría. ¿Por qué? Porque si no tenemos una diana visual que esté muy cerca, en principio la persona es capaz de estabilizarse sin necesidad de los ojos. ¿vale? Ya sea en condiciones con ojos abiertos o condiciones con ojos cerrados. Vale. Yo soy de Cataluña, soy de Barcelona y eh, allí hacemos los castellés. Y los castellés es un ejemplo magnífico de estabilidad. Como piñas humanas son capaces de levantar esas animaladas. ¿vale? Pero para que eso pueda hacerse, la base es importantísima, porque sin una buena base, el niño, el de arriba, el que tiene el casco rojo, que se llama la enchaneta, la enchaneta no sube. La te dice, él tiene. En la última palabra, ya puedes haber montado todo lo que tú quieras en la plaza, ya puedes tener ahí a más de 100 personas que si el niño no se nota estable, el niño no te subirá. Pues en el cuerpo es exactamente igual. Va a haber una interrelación estrecha entre los dos extremos del cuerpo, sea la cabeza sea el pie, vale? En la orientación, la mirada siempre va a anticipar el movimiento del pie, y en la estabilización va a ser el pie el que va a anticipar al ojo. ¿Vale? El que va a estabilizar al ojo. Vuelvo a repetir para que no se olvide, porque, a ver, las cosas son claras. Se aprende de dos maneras: por repetición o por emoción. Yo intento ponerle toda la emoción del mundo, pero como no os veo, pues entonces lo único que puedo hacer es repetir. ¿eh? Es lo que queda. Um, ¿Qué es lo que quiero que se quede ahí, es ¿eh? como la gotita de agua de la tortura china. Ah, tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de cabeza, no solo hablamos de ojo, o no solo hablamos de vestíbulo, o no solo hablamos de boca, hablamos de los captores telecefálicos, de todo lo que hay por aquí, porque interrelaciona. ¿vale? Vale. Entonces, ver dijo que el pie nos dice dónde estamos y la mirada hacia dónde vamos. el pie sería el presente y el ojo sería el futuro.? ¿Vale? Hola Y entonces mirar esta frase es chula porque el D Bertoz acaba concluyendo que la estabilización de la mirada es a la vez el resultado de la postura y es el medio esencial del control postural que sirve para determinar la verticalidad. Antes os he dicho que tiene que haber una horizontalidad, ¿vale? Tiene que haber una horizontalidad de la mirada. Tenemos que tener una referencia para poder orientarnos. ¿eh? También tiene que haber una verticalidad porque no nos arrastramos por el suelo, estamos de pie, ¿vale? Pero también tiene que haber una verticalidad. Y como ayer escuché yo a cierta persona que está por aquí, ¿eh? Santiago, ayer hablando en clase. Cuando se altera no tenemos referencias y hay eh, disfunciones, hay patologías que, por ejemplo, tienen uh, prohibido meterse en el agua, en agua que sea turbia. Porque si no tienen referencias, como su referencia interna se ha ido un poquito por ahí, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona, en vez de ir para arriba, se puede ir para abajo. Y al final, pues se ahoga. Ya queda subiendo para arriba, ¿no? Explotará. Pero bueno, como se si vaya muy para abajo, este ya no lo recupera. Entonces. Tenemos que tener muy, eh, uh, tenemos que tener bien fisiología con nuestros sistemas tanto para la horizontalidad como para la verticalidad. Uy, 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 que me he ido? Vale. Venimos al resumen. A partir de aquí, si hay alguna pregunta, vale, uh, no tengo ningún inconveniente en responderla. Importante que tengamos en cuenta que la postura va a ser reflejo del individuo, vale tanto de lo que le pasa, lo que siente, o lo que le eh, influye, interno como externo. vale. vamos a tener que el sistema podal um, va a influir en el control postural. hay un, un estudio de galley, si no recuerdo mal, de 1977, súper interesante, en el cual él sentó a las personas, la sentaba como en una especie de cajón con los pies que estaban en el aire y ponía como una alfombrita que estaba milimetrada y pedía un estímulo, ya sea co girando el ojo, girando ojo y cabeza o girando solo cabeza. Y entonces ahí determinó que los ojos eh, actuaban sobre el pie, ¿vale? Porque ah, cuando giraban ojos había cambio, cuando giraba... Ojos y cabeza, había cambio, pero cuando giraba cabeza no había cambio. ¿Vale? A su vez, Roll, Roll y Roll eh, hicieron un estudio para ver también cuál era la interrelación entre el pie y el ojo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Y ellos vibraron, vibraron dif en diferentes niveles. Vibraron a nivel del tendón del tibial anterior, vibraron a nivel del tendón del peroneo lateral, vibraron a nivel del tendón de Aquiles. Y cuando vibraban a nivel de estos tendones, obtenían una respuesta siempre, orient eh, siempre, siempre la misma, siempre orientada. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que determinó y Roll? Determinaron que los pies eran... Uh, se comportaban como, motor, como músculos motores extrínsecos del ojo. ¿vale? Y mucho más cercanos, ¿vale? porque Rolly fue en 1980 y tantos, mucho más cercano, Arnaud fue así. en 2015 demostró que con elementos eh, posturales a nivel de las plantillas podía incidirse sobre la vergencia de los ojos. ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos una relación entre sistema podal control postural, sistema vestibular, eh, orientación postural, ¿vale? Ojo y pie, pie y ojo, ¿vale? Importante que recordemos que la acción va a depender de la estabilización postural, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la acción preparatoria a la acción, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo trabaja mediante sinergias posturales, no trabaja aisladamente, solamente con un músculo. ¿eh? Muévete aquí, para poder mover este dedo, tengo que tener estable todo mi brazo, tengo que yo estar sentada, bien estable. ¿vale? Y recordemos las uh, definiciones de equilibrio y de estabilidad. ¿vale? Eh, equilibrio es la facultad de no caer el, al suelo en una posición determinada. Equilibrio está más relacionado con una noción estática, ¿de acuerdo? Y estabilidad es la propiedad del cuerpo que cuando se ve apartado de, de su equilibrio, devolver a su estado original. ¿Sí? Entonces, paro aquí. Si hay alguna pregunta, Pamela, mmm, escucho. Sí, sí acá, ¿qué tal? Eh, hay una pregunta que eh, se refiere a esto que hablabas de eh, la intercomunicación a nivel de los sistemas nerviosos y el, y el sistema de electromagnetismo, y esto de que las vías están desconectadas o que los cables están desconectados y, y consultan cómo, cómo te das cuenta, cuál es la evaluación o, o cuál es la mirada para, para saber que esos cables están desconectados y, y cuáles son las herramientas para que vuelvan a, a conectarse y a estar funcionando esa pregunta la puedo responder hacia el final de la presentación ah, bueno. no es que no la no, vaya yo creo a responder, ¿eh? no es que no igual la a, igual hasta acá hasta acá vamos vamos bien con todo el, el sostén teórico no vale no 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 es que no la vaya a responder ¿eh? es simplemente que está descrito está descrito entonces sería repetirme de acuerdo. Okay. Um, hay que tener en cuenta que tenemos medios para poder saber si tenemos una disfunción propioceptiva, de acuerdo. si tenemos una disfunción propioceptiva, esta información no va a estar pasando. si tenemos uh, una serie de test, de test clínicos que nos orientan a decir que tenemos una disfunción a nivel de algún plexo, esa información no va a estar pasando de acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo práctico, tenemos un esguince de tobillo. Si somos fisioterapeutas o kinesiólogos, así, así los hemos trabajado, ¿vale? ¿Qué es lo que se recupera? ¿Qué es lo que se hace? Trabajamos sobre músculo, sobre ligamento, sobre cápsula, sobre la articulación. ¿Pero hay alguien que trabaje sobre el nervio? ¿Hay alguien que trabaje específicamente sobre arteria? Prácticamente Prácticamente nadie, nadie acaba valorando. Hay algunas técnicas como eh, neurodinámica, ¿vale? Pero prácticamente no. Entonces se hace rehabilitación, se hacen ejercicios propioceptivos, ¿de acuerdo? Cuando los ejercicios propioceptivos, pues por ejemplo, el típico plato de Friedman, Friedman ¿eh? hablo de hace pff, un mogollón de años que ya no hago eso, eh, se van muchísimo más allá. Muchísimo más allá de las oscilaciones posturales, ¿vale? Y, por ejemplo, Gagey, eh, si alguien quiere, lo puede buscar. Gagey diseñó un plato que se llama el plato de Gagey que hace estas oscilaciones por debajo de 4 grados y ahí estaría como, digamos, podríamos volver a retomar esas oscilaciones posturales, ¿vale? Entonces... Cuando nosotros tenemos una alteración, ya sea a nivel del cuello, ya sea a nivel de la boca, ya sea a nivel del pie, da igual. Lo vamos a poder hacer de manera manual, con palpación sensorial, lo vamos a poder hacer con test cinéticos que vienen a ser evaluaciones neurodinámicas. ¿vale? Y si tenemos una alteración del nervio, la alteración del nervio pues, va a estar eh, alterada la velocidad de conducción. Por lo tanto, ahí tenemos una evidencia de que ese nervio no está pasando bien esa información. ¿vale? Y si eso no se tiene en cuenta, ya puedes poner lo que quieras. Que depende cómo no va a acabar, no va a llegar de ser todo lo bueno que podría ser ese tratamiento. Vale, yo a mis pacientes siempre les pongo un mismo ejemplo. ¿vale? cuando un tratamiento yo siempre lo veo como si fuera hacer una paella. Vale, hacer una paella. Esto es muy español. Hacer una paella, necesitas caldo, necesitas uh, un sofrito, ¿vale? necesitas arroz. Si no hay arroz, no hay paella. Y después necesitas, ¿de qué quieres la paella? ¿Quieres una paella de marisco? ¿Quieres un arroz con bogavante? ¿Quieres una paella mixta? Y entonces necesitas pollo o conejo. ¿De qué la quieres? O sea, el cuerpo es el que pide de qué la quieres. ¿Vale? Entonces, los terapeutas tienen que saber cuáles son sus ingredientes. ¿Qué tengo yo? Pues mira, yo tengo esto, esto, esto y esto. Hostia, pero es que no tengo las gambas. Y resulta que es que al final en la paella tienen que haber gambas porque si no, no parece que sea una paella. Bueno, pues es que a lo mejor esas gambas me las va a poner un odontólogo o esas gambas me las va a poner un podólogo. Tenemos que saber cuándo tenemos que trabajar con alguien más y lo que es más importante es saber trabajar con esas personas, porque que cada uno haga su trabajo sobre el paciente, eso no es hacer una paella. Si uno hace arroz, otro hace un sofrito, otro hace el caldo y otro hace el marisco, y luego se mezclan, eso es un wok, eso no es una paella. La paella siempre se deja reposar, tiene unos tempos, y eso es el, el kit del trabajo en posturología. ¿vale? Y espero poder re responder, es que tengo una diapo que lo pone todo, Vale, al final. Eh, sí, de, por, otro, por otro lado, acá hay un, otra pregunta que, que surge de, de lo que vos estás relatando, que consulta si desde tu visión las disfunciones proprioceptivas surgen de eh, rigidez a nivel de los tejidos blanco, blandos como consecuencia de la atrofia de la microcirculación o los nervi nervorum que determinan la zona. La acción de, de la PNS siempre va a ser a nivel de los nervios y utilizamos los nervi nervorum. ¿vale? Está guay que haya salido. Ah, la alteración de la disfunción propioceptiva va a poder venir por muchísimos factores, ¿Por qué? porque lo, las personas están vivas y mueven. Entonces, puede ser que esa persona haya tenido una primera lesión con una recuperación cierta. Entonces va sumando factores, va sumando, ahora vamos a poder verlo a nivel de, cuando yo hablé de la jerarquización, ¿vale? Y hable de, de, de las leyes de la disfunción, vamos a poder ir viendo que vamos a ir sumando, podemos tener un efecto sumativo en cuanto a la, a, al estímulo nociceptivo. Y entonces la persona va a ir metiendo en la, en la mochilita, vamos a ir metiendo en la mochilita y mientras su cuerpo sea capaz de adaptarse, pues no va a presentar ningún problema. En cuanto a su cuerpo ya no sea capaz de adaptarse, van a empezar a saltar alarmas, ¿vale? Entonces, lo que es interesante es que en PNS no hablamos de eh, patologías, no hablamos de, uh, de temas más concretos a nivel orgánico, por ejemplo, no hablaríamos, por ejemplo, de una tendinitis, tendinosis, no hablaríamos de, de patologías concretas, porque lo que vamos a ir a ver es, digamos, la función. Esto es funcional o no es funcional. Esto es, 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 es capaz de evaluarlo manualmente. Entonces, cuando tú eres capaz de valorarlo manualmente, eres capaz de devolverle función, después eres, vas a poder valorar si el problema que había de inicio está o no, pero no nos fijamos en, en, en ese problema propiamente dicho. Y después, seguramente, toda la rehabilitación, todo el trabajo que tenga que hacerse um, complementario va a ser eh, integrado muchísimo mejor. ¿Vale? Ok. Pame, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, como no, por supuesto. Mónica. Eh... Este, este estímulo que le damos eh, neurosensorial con las manos, ¿no? manualmente, uh -huh. ¿se puede valorar en la plataforma esta biometría? Como así la, los, fre los frecuenciales internos eh, podemos chequear desde entrada nomás a ver cómo está la persona parándola en la plataforma y con el pequeño estímulo que hagamos podemos notar esa, ese cambio. Sí, sí se puede. Yo puedo decirte que, a ver, yo lo digo, yo no soy experta en en, en, en esta biometría. ¿Vale? Eh, todo lo que sea esta seguro que Santi puede hablar muchísimo más y más largo, de acuerdo, porque él también hace PNS. Um, pero sí que, por ejemplo, uh, puedo decir que en mi colaboración con Gerardo Ruales, todos mis pacientes antes y después de ser tratados pasan por la plataforma y hay cambios. Hay cambios, ¿vale? Hay veces que hay cambios. Ah, nunca puedes decir oye es que siempre va para bien no, es que hay veces que la persona la tienes que mover sacar de donde está y lo que está claro es que hay cambios vale una persona que está desregulada regulas con Exacto. los estímulos lo que tú vas lo que vamos a conseguir sobre todo es una modulación del tono vale y entonces es una gran cosa para mí para mí, yo tengo que decir que yo soy fisio y soy osteópata, entonces yo tengo muchas herramientas en mi cajoncito ¿eh? de herramientas, tengo muchas. ¿A mí qué me facilita esta, herramienta, esta, esta terapia? A mí me facilita el hecho de que voy mucho más rápido, sé dónde tengo que ir, dónde tengo que aplicar, puedo valorar mi efecto antes y después, y después me permite entrar a aplicar cualquier otra técnica que a lo mejor pues a esa persona le va a funcionar, ¿vale? Pues porque oh. tenga algún problema visceral o porque tenga un problema en la boca, etcétera. Y a lo mejor si no la aplico de entrada, pues eh, es como meterte a hacer kickboxing. ¿Vale? Contra eso. Claro, tenés mejores resultados con cualquiera de las otras herramientas que puedas sí. usar. Mucho y más rápido. El, y, y, y aplicando estos estímulos en el tiempo, ¿perdura? Como por ahí buscamos con una plantilla o unas, unas gafas o unos ALF, porque lo que noto, la diferencia está entre el resto de los tratamientos eh, de postrología que perduran en el tiempo porque son muchos, muchas horas al día que está puesto ese estímulo. Y en este caso, sí. quisiera saber si hay mediciones. Eh, en el tiempo. A ver, es lo que he hablado antes de la paella, ¿vale? Ah, normalmente un paciente postural no suele ser un paciente fácil, no acostumbran a ser un paciente fácil, ¿de acuerdo? Un paciente postural acostumbra a ser un paciente mmm, de esos rebuscaditos, de estos que han pasado a lo mejor por muchos terapeutas que ya están cansados de ser tratados aquí y allá, ¿vale? Entonces, muchas veces estos pacientes no tienen un solo tratamiento. No quiere decir que los tengan todos, ¿de acuerdo? Eso no. Pero a veces pues, se necesita complementario. La diferencia, y esto está en una diapo, ya os lo recordaré cuando llegue, la diferencia es que hay dos tipos de tratamiento, se proponen dos tipos de tratamiento en posturo, ¿vale? Uno son tratamientos... Eh, semi-o semi permanentes como puede ser una actuación en boca como puede ser unas, unas gafas con unos prismas como puede ser una plantilla es un estímulo como tú bien dices que está pues hecha cuentas algunos mmm, ponen el que menos 8 horas y el que más 24 horas ¿vale? PNS no, PNS es un estímulo puntual, evaloras ¿Puede durar 45 minutos la sesión? Pues 45 minutos y no le tratas todo el momento porque vais a ver, tengo algún vídeo que... ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Vale? PNS dura segundos. Entonces, lo que haces es que integras, ayudas a integrar esa información. Y cuando haces un trabajo complementario, esa información se mantiene. ¿Vale? ¿Vais a ver un ejemplo de un caso clínico? Esta chica... Yo la sigo viendo. Eh, esta chica, yo la traté, creo que fue 2016. Estamos en 2021, han pasado cinco años. Yo la sigo viendo por otras cosas, pero por eso que ya vino, fue una vez. Una vez y no más. En esto sí que puedo decir, oye, mira, si tal, porque sobre todo es el ejemplo del caso clínico que vamos a hablar, una sola vez y ya está. Y ya ahora mismo, pues lo que decimos, el individuo lo sabemos, ¿eh? Todos los que somos fisios osteópatas, que eh, pues tú le tratas, mejoras, normalizas y después, ¿qué es lo que pasa? Que la persona, ah, pues es que resulta que se dedica a su trabajo, es hacer tal. Bueno, pues puedes mejorarle a que mejore, adaptarse a eso. Pero depende cómo, trabajo repetitivo, pues a lo mejor alguna cosita puede salir. ¿Vale? Pero esta chica no ha tenido ningún problema más a nivel de miembro inferior y pelvis. ¿Vale? Claro, lo lindo es que no solo que para cualquier otro tipo de terapia fuera de la, posturo, eh, de, de la posturología eh, nos sirve, uh -huh. sino que también dentro de la posturología nos sirve como integración de lo que ya se logró previo con quizás, si es necesario, algún otro de los estímulos como prisma o plantillas y demás, sí. en la integración dinámica y en el esquema corporal y la propiocepción ya con mejor memoria. Está muy sí. interesante, muy bueno. La sí, verdad. sí. Gracias. Vale. Pamela, ¿continuamos? Sí, hay una, una consulta más eh, con respecto a, al trabajo de, de Feldenkrais, bueno, porque Feldenkrais también trabaja así uh -huh. en lo neurosensorial, eh, pero, pero bueno, eh, consultar a ver si, con, si conoces el, el método y si tiene algo que ver con este abordaje. Yo diría que no. Yo diría que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sí. lo que sí que te puedo decir es que como en la diapo en la segunda diapo que he puesto, terapia ¿cuál? El tema es eh, que la... sí. no, 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 no. Te estoy diciendo lo que ponía yo en la primera ah, okay. diapo. <laughs> no, 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 Feldenkrais, sí, sí, sí. No, Feldenkrais es un gran complemento. ¿Eh? Entonces. Eh, yo siempre hablo que no hay una terapia única, no hay una terapia única en nada, en absolutamente nada. Dentro de la osteopatía hay muchas líneas, hay muchas maneras de trabajar. ¿Cuál es lo interesante? Lo interesante es conocer qué es lo que necesita ese paciente. ¿vale? Todo el mundo me diríais, si tienes que poner una música relajante o una música en consulta... Vosotros diríais, bueno, pues quizá música clásica, música ambiental, ¿no? Sí. Pues yo el otro día tenía una música de ese tipo y una paciente me pidió, por favor, quítala porque no la soporto. Y era como, y le puse rock y estaba a la mar de contenta. Ojo, no era una persona joven, era una persona mayor. ¿vale? Entonces, cada persona vibramos diferente y a veces tenemos que tener diferentes herramientas. ¿Cuál es la parte importante? La parte importante es que si esta persona hace Feldenkrais, sepa pasar por el filtro de la posturología eso que ella hace, porque si no se le van a escapar los efectos. No vas a ver si tiene un efecto anterior y tiene cuál es el efecto posterior. Siempre que tú hagas algo, pásalo por el filtro de la posturo. Pásalo por el filtro a lo mejor de los test o a lo mejor de la palpación sensorial, pásalo por ese filtro y cuando tú lo pasas Dices, ostras, esta persona estaba aquí, ha acabado y ahora está aquí. O resulta que yo le he hecho una super sesión, me da la impresión y está aquí. Nos tenemos que plantear algo. Pero ojo, en cualquier terapia, sea una plantilla, sea unas, unos prismas, sea cualquier actuación en boca, debe ser evaluada. ¿vale? Entonces, cualquier acción se convierte en posturo lógica siempre que se pase por el filtro. ¿De acuerdo? Entonces. Feldenkrais es muy interesante. Yo, para mí, siempre la recomiendo después de, haber hecho ese, después de haber hecho el trabajo. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, sí, continuemos. Ok. Vale, este es un esquema así... ¡buah! a lo bestia, de lo que es el sistema postural. ¿eh? Lo tenemos todo. Y yo quería que saliera así. ¿Por qué? Porque da imagen de caótico. Da imagen de... ¡Wala! Todo eso. Sí, todo eso. ¿Qué tenemos? Galley 1995, describió el sistema postural como que era el resultado de informaciones vestibulares, oculomotoras estomatognáticas podales que tenían una acción, también recibían eh, estímulos propioceptivos el uso neuromuscular, ¿vale? Además recibían una eh, información de eh, visceral y se integraba a nivel del sistema nervioso central dando una respuesta sobre el sistema musculoesquelético que es la salida del sistema ¿Vale? La salida del sistema, el sistema músculo esquelético, es lo que vamos a utilizar para testar, porque es lo único que tenemos, que podemos tocar. ¿De acuerdo? Entonces, bien que es la salida, la vamos a utilizar para saber cuál es la acción de lo que nosotros estamos haciendo. 2012, Villeneuve, Philippe Villeneuve añade la noción de que el nervio es un captor en sí mismo. ¿Eh? Antes habíamos citado el nervi nervorum, pues el nervi nervorum es un nociceptor. ¿De acuerdo? Si actuamos sobre un nervio, damos información al propio nervio y eh, introducimos también el continuum neural, es decir, que nosotros no tenemos un nervio tibial que llega hasta la médula y ya está, ¿no? Si tenemos una afectación. Por ejemplo, por un esguince de tobillo de un nervio peroneo profundo, vamos a tener una repercusión sobre el nervio peroneo profundo del lado contrario. ¿Vale? Entonces, eso qué significa? Que existe un continuum. Eso significa que tenemos una interrelación de lo que pasa con un lado con lo que pasa con otro, ¿de acuerdo? Y 2018, Santiago Cruci en las jornadas internacionales de posturología clínica añadió, además, el concepto de graviceptor somático. Esto es muy interesante porque ya no solo, enten, ya no solo tenemos un sistema que nos va a codificar la, la gravedad en el vestíbulo, sino que además tenemos que introducir el sistema arterial y el riñón. ¿vale? El sistema arterial, bueno, podríamos decir que es a nivel de senos carotidios, por ejemplo. ¿Vale? que hay captores que nos indican bueno, cómo estamos, ¿vale? porque si nos quitan el riñón, ¿sí? si una persona está afecta de vestíbulo, pues eh, también continúan viviendo, también continúan teniendo informaciones en cuanto a mmm, gravedad. Ok, y hemos hablado de propiocepción y antes os, como os, os decía que la nocicepción es todo lo contrario, estamos hablando de eh, la disfunción, pero la nocicepción va mucho más allá de lo que es el dolor o lo que va mucho más allá del daño tisular. De acuerdo? La nocicepción es un proceso neuronal mediante el cual se codifican y expresan estímulos que son potencialmente dañinos contra los tejidos. La nocicepción lo que va a hacer es interferir sobre la propiocepción. Por lo tanto, tenemos que mirar de neutralizarla y tener en cuenta que el dolor va a corresponder a la experiencia, a la sensación, es como la punta del iceberg, ¿vale? Porque tener no un, un, un estímulo no no tiene por qué comportar que sintamos dolor, ¿vale? Aquí venía el tema de las, de las conducciones, ¿vale? Cuando se ha dicho, viene una diapo más tarde. Nosotros tenemos unos captores que van a recoger información y esa información de manera centrípeta va a llegar a lo que es una caja negra, que va a recepcionarlos, va a integrarlos y va a provocar una reacción. vale, eso provoca un, eh, un mensaje, una información que provoca cambios en nuestra postura, en nuestra estabilidad. vale. y mediante las vías de conducción tiene que ser devuelto y tiene que haber una información en, en un sistema que haya un feedback, vale. Si en esas vías de conducción, ya sea a nivel centrípeta, a nivel centrífugo, la que va, o la que, la que llega, o la que se va, tenemos alguna disfunción, esa información no se va a integrar bien. O bien no llega bien, o bien no va a llegar bien a, la, a, a las estructuras que tienen que reaccionar. Uy, me equivoco. Ahí. Vale. Y si queremos clasificar el, los tipos de disfunciones, ¿vale? pues podemos hacerlo en disfunciones locales, disfunciones regionales o también podríamos decir lateralizadas, vale, y disfunciones sistematizadas, ¿vale? ¿Cómo podemos clasificarlos? Pues, por ejemplo, los posturodinámicos, la maniobra posturodinámica nos permite clasificar bien los uh, las disfunciones, ¿vale? Uh, sí que es muy interesante el tema de, eh, de los test, que luego lo abarcaré más, uh, más profundamente, pero los test es súper importante que seamos, seamos estrictos, muy estrictos en la realización de los test. Siempre los hagamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque algo que a lo mejor puede ser subjetivo cuando se hace de manera sistemática se convierte en objetivo y puede ser estudiado. Y antes, al principio, os he dicho que es importante la evidencia científica. La posturología tiene mucha evidencia clínica, pero tiene que pasar a convertirla en evidencia científica. ¿Cuál es el problema de la posturología? Básicamente, que es una ciencia muy joven, ¿vale? No es que no tenga, es que es muy joven. Es como si a un niño pequeño, bueno, un niño pequeño estamos hablando a lo mejor un niño de 10 años, tú quieres que corra un matratón. Es como, mmm, perdona, dale un poquito de tiempo. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no se prepare. Entonces nosotros tenemos que ponernos a ello. ¿Vale? Bueno. Importante. En PNS me preguntabais noción de jerarquía y noción de parásito postural. Vamos a tener que hay ciertos sistemas que van a ser más importantes porque van a provocar muchas más... Uh, su, su disfunción va a ser como una especie de cascada que va a provocar la disfunción, de ahí el efecto dominó, de, uh, de otros subsistemas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el nivel epidérmico, es la entrada, ¿de acuerdo? También es donde se recogen las emociones esto tiene que ver con todo lo que es el sistema fascial. Y después, ¿qué tenemos? Sistema nervioso vegetativo, está el sistema arterial, tenemos eh, sistema nervioso somático a nivel menigio, tenemos sistema articular, periosteo y al final, 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 ¿qué tenemos? Tenemos el sistema muscular el sistema muscular estamos acostumbrados al que es el que más 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 trabajamos porque en los terapeutas manuales es lo que más tenemos ahí. Pero al final tenemos que entender que es la salida, ¿sí? La podemos utilizar para testar, la podemos utilizar para llegar a otros subsistemas, pero no nos tenemos que quedar en ello. Por eso, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, bueno, pues RPG, RPG está genial, pero después después una vez que has integrado la información, que sabes que eso está funcionando y que realmente el gasto energético es bajo, ¿vale? Que no está compensando, entonces ahí dale, porque sobre todo tu trabajo va a ser mucho más efectivo. Ok. Vale. Un pequeño recordatorio de tono muscular, tono postural, ¿sí? Y nosotros vamos a estudiar el tono postural. ¿Vale? El tono postural. ¿Por qué? Porque no vamos a coger el tono de un solo segmento. Vamos a coger el tono... Perdón, no solo vamos a coger el de un grupo muscular. No, vamos a coger el de todo el cuerpo. Y vamos a evaluarlo. Y para ello, test clínicos. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Amela? No, no, vamos bárbaro, vamos muy bien, Mónica. Venga, pasamos a la parte que, que estáis esperando. Te chan, te yo, una, una, sola, una sola consulta. Yo sí. siempre cuando, cuando hablamos de la jerarquización del cerebro y de, y de cómo se organizan las vías y todo esto, eh, mi, mi pregunta siempre es esto del huevo-la-gallina. Si nosotros pensamos en que, en que lo que primero apareció fue una esponja y entonces fue el cuerpo uh -huh. sin cerebro, ¿no? eh, y hoy le estamos dando tanta prioridad al cerebro con todo esto de la neurociencia, toda esta cuestión, uh -huh. eh, y estamos hablando de emociones también, ¿Sí? yo no me puedo remitir a que la emoción nada más que es un juego químico no. a nivel cerebral, no. sino que es algo más vibracional. Claro. Entonces, mi consulta, o lo que yo siempre me, me cuestiono en mi consulta, es uh -huh. eh, si, si en realidad es el cerebro el que inhibe o es el cuerpo que no quiere informar. Claro. Bueno, ahí tienes que pensar que eh, las diferentes partes. Uno, la parte más cortical es la parte más nueva del cerebro, ¿vale? La parte, del, la parte más del sistema límbico que está en relación con las emociones es la parte más antigua. En toda esta parte de jerarquización está, como primero he dicho, está el sistema epidérmico. El sistema epidérmico es lo que está relacionado con las emociones. Cuando hablamos de emociones hay que tener en cuenta que es más que nunca importante la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una disfunción, o sea, tiene una alteración emocional, aquello que dices, uy, es que esto es emocional, y al final que te acostumbran a decir, esto al psicólogo. Ya, pero es que a lo mejor no es del psicólogo. ¿Por qué? Porque la emoción tiene una parte física. Y esa parte física está en el cuerpo. No se puede expresar. No os ha pasado nunca que sientes algo. Estás súper enfadada y cuando lo expresas dices, pues menuda chorrada. Pero lo que tú sientes es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo expresa unas cosas, pero tu boca dice otras. Cuando intentas meterlo en la parte emocional, no se compensa. Entonces, ahí es la parte que podemos trabajar. Podemos trabajar la parte física de la emoción. Hay mapas. Existen mapas, existen estudios que uh, hicieron uh, pues diferentes emociones a las personas y se mostraba dónde había más captación de sangre, dónde había más, bueno, al final a veces también son tensiones o partes frías, ¿no? Y, por ejemplo, uh, tenemos en el lenguaje español, tenemos una riqueza inmensa que muestra toda esta relación. Cuando tú dices, por ejemplo, a esta persona está a flor de piel o tiene la piel de pollo, la piel de gallina, ¿vale? Tienes una emoción, oyes algo y boom, los pilorectores hace que se te pongan los pelos como escarpias. eso es una, eso es una um, manifestación física de una emoción. Cuando tú te enfadas muchísimo, aprietas los dientes, cierras los puños vale entonces no, sí, por eso lo, lo, lo que yo siempre lo que yo siempre digo me cuestiono es esto que el, que el cuerpo filtra y entonces el cerebro cuando tiene que elegir elige por lo que el cuerpo informa sí pero y también muchas veces que... la inhibición es, es del cuerpo no del cerebro central tienes tienes que estoy totalmente de acuerdo contigo o sea se le ha dado muchísima importancia a la corticalidad vale? Claro. Se le ha dado muchísima importancia cuando todo no es cortical. Nosotros somos conscientes de una información por segundo. Cuando nos llegan cientos de miles de informaciones por segundo que nuestro, cu claro. nuestro cuerpo siente, procesa algunas, pero no todas. Pero somos conscientes de una. Ahora viene el chiste fácil. Las mujeres más, no, las mujeres más rápido. Pero una, una, los hombres y las mujeres. Cuidado que acá en Argentina... Eso ya no está pasando. Ah, <laughs> malo. No, no, no. Me refiero que los. ola Verde en Argentina está fuerte. <laughs> no, me refiero que era el chiste fácil, ¿eh? Pero es no, sí, una, claro. a una cosa, eh, a, un, um, a un estímulo um, consciente por segundo, uno solo. Eso quiere decir que perdemos muchísimas cosas. Y la posturología no trabaja sobre la parte consciente. Trabaja sobre la parte subcortical. Si queremos entender la acción fisiológica, tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a investigar sobre la formación reticulada. Nosotros podríamos vivir sin cerebro. De hecho, hay casos. Sí. Bueno, de hecho, hay gente que lo hace. Mujeres que gestan hijos sin cerebro. Bueno, aquí ya da miedo, ¿eh? Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, en Francia se descubrió que un hombre no tenía hemisferios cerebrales y vivía, tenía hijos, tenía familia, tenía un trabajo, un coeficiente intelectual 75, pero tenía. Entonces, se le da muchísima importancia a la corticalidad porque queremos entender las cosas y todo lo que se nos escapa que es más fácil de estudiar. Uno o 100.000, evidentemente, uno. Entonces, al final, los científicos que hacen una súper labor, pero van a estudiar mucho, 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 mucho eso. Y claro. como cortamos tanto el cuerpo, perdemos todo lo que es el conjunto. Vale, pero en pósturo, claro, posturo, pero en realidad por debajo ¿Mm? no se pierde el cuerpo. Lo tiene grabado eso. Y en, en, esto en postrología eso es lo fantástico que, sí. que vemos toda esta toda esta globalidad y sin eh, dedicarnos a, a ver un punto en especial o una lesión o un síntoma en sí, Exacto. sino ver todo el sistema nervioso central, to todo el sistema neurosensorial y Exacto. ahí sacar una conclusión casi se podría decir holística para después ir al punto clave. Está, está sí, 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 eso es. eso es. Entonces, si hablamos de emociones, es que yo te diría que es que nos vamos al cuerpo. El cuerpo es el que el gran sistema facial, la epidermis. Nos vamos al cuerpo. Si estamos el en el otro emociones. día, el otro día hablamos en la previa al próximo webinar con Gerardo Ruales y, y bueno tocamos los temas y él nos hablaba bastante de, de la temperatura como sensor importante ¿no? de la arteria para todo esto que estamos hablando en este momento. Sí, y, sí, sí. Y sí. totalmente medible encima. Claro, claro, claro. Ahí, ahí está, ahí está. Entonces, pues bueno, uh, como decía Pamela, es súper importante la emoción. Eh, sí, es, es, está aquí la emoción, ¿vale? Porque el ser humano se caracteriza por la emoción, ¿vale? Está la emoción, está el sistema nervioso vegetativo, está la parte arterial, está el sistema nervioso somático, está todo lo que es la articulación y al final la musculatura. ¿Vale? Y después hablamos de la noción de parásito postural. Parásito postural viene a ser todo aquello que nos va a desmontar el sistema, que mientras no lo tratemos ya podemos hacer lo que queramos. ¿vale? Y eso establece una jerarquía. ¿de acuerdo? Si hablamos de sistemas uh, parásitos posturales, pues los más más importantes, ¿vale? los que nos desmontan, podemos entender que son sistema vestibular todo lo que es la parte neural, neuro, neuromeningio, todo lo que es emocional y todo lo que es neurovascular. Esos son los top. ¿vale? Después, por debajo, podemos hablar de la oculomotricidad, del sistema estomatognático, de la parte visceral y del sistema podal. Ojo, estamos hablando por debajo, pero estamos aquí, ¿eh? muy arriba. Después, si seguimos hablando... Perdón, me falta la dura madre y las costillas y discal. Y al final nos vamos a encontrar el aparato locomotor y la dermis. ¿Y qué es lo que nos dedicamos a tratar? Como locos, el sistema, el aparato locomotor, que es el final. Nos hemos dejado... ¿Y todo lo demás? ¿Dónde está? ¿Vale? Entonces ahí es donde tenemos que ir a darle. Y si todo lo otro está bien, nos vamos al aparato locomotor. Ojo, que tiene muchísimas repercusiones. ¿vale? Tiene muchísimo por ser trabajado, pero a lo mejor... Eh, vamos a quitarnos trabajo de encima porque si quitamos quitamos peso la carga va a ser mucho más fácil de, de, de llevar vale vale pues si no hay ninguna pregunta más continúo y entro ya en partes ahí en chicha adelante nomás vale qué vamos a tener que tener en cuenta vamos a tener que tener en cuenta a que el cuerpo está animado fisiológicamente por movimientos rítmicos, nos tenemos que recordar de los patrones generadores centrales, ¿de acuerdo? Aquí entramos en esa noción que salimos de la corticalidad, porque estos patrones, estos generadores de patrones, se encuentran, por ejemplo, a nivel medular, ¿vale? Tenemos unos movimientos a nivel de corazón, tenemos unas oscilaciones, tenemos una respiración, ¿vale? Tenemos que la mano del terapeuta puede percibir estos movimientos, puede, perci puede percibir su presencia o su ausencia, pero para eso hay que educar la mano, ¿vale? Porque la mano es un medio importantísimo que tenemos y ahora parece que es que si no utilizamos máquinas no tenemos nada. Pues la mano es muchísimo más sensible que cualquier máquina que haya eh, inventado el hombre. Tenemos que tener en cuenta que somos unidades funcionales. Por ejemplo, si hablamos de una cadena neural posterior, va a relacionar de los pies al cráneo y del cráneo a los pies. Por lo tanto, hay que investigarla. ¿Eh? No podemos decir oh, solo aquí o solo aquí. No, tenemos que investigar el conjunto. Tenemos que tener en cuenta la jerarquía de las disfunciones, ¿eh? que las he citado antes, el, el, lo que serían los parásitos, ¿de acuerdo? Y que los parásitos, pues, pues cuando es muy grande pues le podemos llamar megaparásito, parásito ¿eh? hablamos del sistema neural y si hablamos del sistema neural sistema nervioso sistema arterial de acuerdo hemos dicho también el epidermis y hemos dicho um, el sistema vestibular y que tenemos que ir a buscar la disfunción de las vías de conducción vale y cualquier perturbación en la integración de la información nos va a alterar la propiocepción vale la mayor repercusión a acción, mejor lo vamos a tener en patologías que sean de tipo crónico, ¿vale? Porque son diferentes de las agudas. Eso no significa que una persona que tenga una disfunción de tipo agudo no podamos ayudarle. No, significa que hay otras terapias a nivel agudo que quizá van a ser de primera lección más que esta. Entonces, esta puede ayudar. Obviamente no le vamos a decir, no, tú no pasas por aquí. Como yo he puesto la puerta y por aquí no entras, vale, Vete para el vecino. No, no, no es el caso. Le vamos a poder tratar, pero que tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no será la técnica de elección inicial. Venga, vamos al lío. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos planteamos cuatro preguntas, ¿vale? ¿Por qué? Pues, ¿por qué tenemos que hacer terapia manual neurosensorial? ¿Dónde? ¿Qué tejido? ¿En qué lugar? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Izquierda? ¿Derecha? Eh? ¿Superior? ¿Inferior? ¿Dónde? Localizar el punto, ¿sí? Localizamos la disfunción y después localizamos dónde tenemos que tratar. Pues lo mismo, lateral, superior, inferior, lateral, medial, profe, ¿dónde? Tenemos que, uh, es como que nos dirigen, los propios tejidos nos dirigen hacia donde tenemos que eh, buscar el dónde tratar. Cuando tenemos que hacer una interrelación en función de las, de las jerarquías que hemos, o sea, de, de lo que encontramos mal, eh, vemos, eh, pues mira, oye, es que me encuentro que hay un músculo, vale, pero es que tengo uh, un nervio. ¿Quién voy a tratar primero? Pues a lo mejor tratar el nervio, porque si trato el músculo, le doy y no se mantiene, vale. Y cómo, pues lo haremos mediante un examen clínico y mediante dos eh, dos acciones terapéuticas súper sencillas, que son la saturación y la sideración, que es lo que llamaremos estímulos manuales neurosensoriales, ¿vale? Pero esto está escrito, por ejemplo, para terapia manual neurosensorial. Para cualquier otra terapia se puede aplicar. Simplemente tenemos que saber dónde, cuándo, ¿vale? Dónde y cuándo. El cómo lo ponemos. ¿Vale? Venga, vamos a por el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué terapia manual neurosensorial? Por, porque esta terapia está descrita desde hace muchísimo tiempo. Lo que ha hecho Philippe Villeneuve es ponerle un protocolo, ponerle un orden, ponerle unas reglas de juego, ¿vale? Pero los estímulos eh, manuales neurales se conocen desde hace, desde el año María Castaña, ¿vale? Están descritos por Balesh, están descritos por Link. Recordar que Link es el padre de la fisioterapia. Están descritos por Barber. Entonces, estos estímulos existen. Lo único es que se dejaron de lado. Bueno, pues está guay. Ahora podemos sacarlos de, de, del baúl de los recuerdos ¿eh? y podemos ver que es muy sencillo. Vale tenemos que tener en cuenta la parte de sinergias muscula musculares. esto ya nos habla duchenne de boulogne. vale. porque la acción muscular nunca se produce aisladamente. esto que nos permite que si nosotros palpamos nos lleva a una dirección y nos lleva hacia donde vamos a encontrar el problema. y cómo? provocando estímulos vibratorios pero de manera manual. vale. con, con máquinas con vibradores. Se ha visto que las vibraciones aplicadas en músculos o en piel estimulan en función de la frecuencia los mecanorreceptores que modifican el comportamiento postural, que disminuyen el dolor músculoesquelético y que mejoran el sentido de la posición y del control postural. Eso nos permite comprender que el efecto de las saturaciones manuales sobre el tono, sobre el control postural y sobre el dolor, siendo una maniobra súper, súper sencilla, indolora no provoca uh, fatiga al, 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 al terapeuta, lo único es que sí que tiene que estar entrenado. ¿vale? Aquí venimos a lo que antes me preguntaba Omar, me decía, hombre, pero es que eh, si aplicamos una, un estímulo puntual, ¿cuánto dura? ¿no? Porque, claro, si nosotros aplicamos un estímulo postural que nos provoca una remediación postural, como puede ser una plantilla propioceptiva, como puede ser una, un prisma, como puede ser un alf o una férula, sabemos que eso está durante mucho tiempo. Bueno, pues la neutralización de las disfunciones nociceptivas te provocan un desparasitaje que también te provoca una remediación postural, pero al final son complementarios. Um, son complementarios de tal manera que puede ser que unas plantillas no tengan ningún efecto, que unas gafas no tengan el efecto esperado mientras no le abras la puerta. Entonces, al final, el terapeuta manual se convierte en sí mismo, sin tener que utilizar esas herramientas, en una pieza clave del tratamiento postural. Un ejemplo, ¿vale? Ponemos PNS, ¿por qué? Pues porque nos podemos encontrar parásitos. ¿Qué parásito nos podemos encontrar a nivel del pie? Pues por ejemplo, una espina irritativa. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos una espina irritativa, pues un tratamiento, por ejemplo, puede ser una ortesis, puede ser una ortoplastia, puede ser una plantilla. ¿Sí? Pero si tenemos una disfunción propioceptiva, no va a funcionar no va a funcionar porque no se va a integrar la información del, bu del bucle podopélvico y eso anulará el efecto de los estímulos plantares. O más que anular, es que directamente no llegan. ¿eh? Entonces, cuando lo trabajamos, liberamos el pie, todas esas articulaciones, todo es móvil, toda la información fluye y entonces... Sabemos que esa plantilla va a tener el efecto esperado, ¿vale? ¿Dónde? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde vamos a trabajar, vale? Pues para eso tenemos un examen clínico postural, un examen que va a ser estático y un examen dinámico. Hablaremos de posturo estático porque estamos en posturología, ¿vale? Posturo estático es la foto flash, ¿vale? Os he puesto aquí la imagen de un globo que se peta. ¿Eh? Fijaros cómo tiene la forma del globo. En es una foto, la, el, el examen posturostático es una foto de lo que le pasa a esa persona en ese mismo momento. ¿vale? Bueno, pues no hay que tomar más que foto. Cómo está esa persona, tomar sus referencias anatómicas, hay una báscula, hay una rotación, cómo están los planos, si sí, hay flechas. ¿eh? Pero esta es una valoración que realmente se puede hacer rápido, no es en la que más tiempo nos deberíamos tomar en la otra, sí. Tenemos que hacer una evaluación posturodinámica, con qué? el posturodinámico es un gran test, es una gran herramienta. ¿Por qué a veces no se utiliza? Porque no se hace bien, ¿vale? Tiene que estar hecho muy bien, tiene que estar hecho en los niveles que toca con las partes claves que son la velocidad lento, lento y muy lento, ¿vale? Esa es la clave del posturo dinámico. Y que realmente no te pases del movimiento. Si estás estudiando al nivel cefálico, ¿para qué le haces que lleve la cabeza hasta los pies? Ya se te ha ido el nivel, ¿vale? Simplemente entrenarlo, pero realmente importante la clave de la velocidad y las indicaciones al paciente. Un posturo dinámico en espuma para ver si existen a disfunciones propioceptivas o ver si existen eh, espinas irritativas el examen podopélvico para ver el arco inferior las cadenas estabilizadoras o también se llama test de estabilizadora, de estabilización pélvico unipodal o podéis encontrarlo como pelvic maintain test ¿vale? eh, un romberg un romberg modificado en tandem un fukuda aunque el fukuda pues Uh, hay muchas veces que ya no se utiliza tanto. El test de rotación de cabeza, el test de extensión de cabeza, BASAN y la maniobra de convergencia podal, el, todo lo que es la evaluación sensorial con el test intermaliorar, interestiloideo, con la palpación, un cover test, una maniobra, maniobra de convergencia ocular, vaque test, podemos seguir lo que queráis, ¿vale? Es decir, posturología se caracteriza por una cosa y es... Téstalo, ¿sí? Téstalo, que significa que tenemos test para aburrir. Yo, siendo oficio, siendo osteópata, voy a utilizar más unos test. Seguramente uno, un podólogo va a utilizar más otros. Y ya no hablo de un otometrista, que seguramente va a utilizar otros. Lo que tenemos que hacer es tener unos test de referencia, utilizarlos antes, utilizarlos después y comparar. Y si nuestro examen ha cambiado, quiere decir que eso que hemos hecho a la persona le va a ir guay. ¿Vale? Si no cambia, hay que plantear el tratamiento que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Analizar las hipertonías posturales. ¿Tiene una hipertonía? ¿Por qué? Porque es una hipertonía. Es el tono. Vamos a investigar el tono. ¿vale? Si está posterior, está anterior, está lateral. ¿Dónde está esa hipertonía? Si sabemos dónde está la hipertonía, ¿vale? ¿qué tejido le relanza? ¿Es un nervio? es una arteria es un punto epidérmico vale pues mira esta zona está hipérrica y este nervio me lo relanza vale tengo que hacer una interrelación entre el punto del tejido y el territorio vale es importante tener en cuenta que un nervio siempre va a relanzar su propio tejido pero lo más importante es que relance a distancia porque quiere decir que su efecto va mucho más allá. Recordar que hemos hablado de tono postural, no solamente muscular, de, la, de una zona en concreto. ¿Qué haremos? Una saturación. Una saturación, para aquellos que sean osteópatas o que estén familiarizados con el término osteopático, es un recoil, es un uh, trus de tejidos blandos. ¿Mm? Dura dos, tres segundos, no más. Y una sidera... perdón, es uh, un recoil y el truss de tejidos blandos es la sideración. ¿Vale? Esas son las dos herramientas que se utilizan. ¿Cuándo cuándo se utiliza esto? Pues tenemos que hacer una interrelación. Significa que si encontramos varias zonas disfuncionales, tenemos que ponerlas en relación entre ellas para que nos digan cuál de ellas prioriza sobre la otra y entonces vamos a tratar a aquella que domina sobre la, que, eh, la otra que está en disfunción. Matamos dos pájaros de un tiro. Al tratar una, la otra se normaliza. ¿Cómo? Aquí era quien me había preguntado, aquí tenéis la diapo. ¿Cómo? Hacemos una evaluación global, como la habéis visto en la otra diapositiva. Segmentaria porque tumbamos al paciente, le hemos hecho una evaluación de pie, después tumbamos a la, a la, al paciente y le podemos hacer unos test cinéticos articulares o unos test cinéticos neurales, llámense neurodinámicos, podemos hacer una evaluación articular, podemos hacer una palpación sensorial, interrelacionar entre las diferentes zonas que nos han salido disfuncionales, ¿eh? aplicar la técnica y ver el resultado, volver a hacer el retestaje. Aquí tenéis un, efect, un ejemplo. Por ejemplo, un punto, que es el nervio accesorio, sobre el territorio, que es el... Vamos para atrás otra vez. Hop, fijar, busca el punto, busca el territorio. Ve si tiene un efecto. Él, él hace expresamente el movimiento de la mano. De normal no hay ningún movimiento. Y después le pide una sideración. Y la sideración es rapidísima. Le pide una, una contracción contra resistencia. ¿Vale? Le pide la acción. ¡pum! Y ya está. ¿Sí? Y normalmente hay una disminución del dolor. Más o menos del 70%. Y la duración es poquita. Cuando evalúas, por ejemplo, compuestos dinámicos antes y después del tratamiento, hay muchas cruces que saltan. Después, eso te permite tener una comunicación con el paciente, porque cuando viene la próxima vez, le vuelves a evaluar y le dices: Mira, estabas así, ahora estás así, y le vas enseñando cómo va evolucionando. Vale, eh, pasamos a los casos clínicos. Son dos casos clínicos muy, muy parecidos, ¿vale? Ah, este era el caso de un chico que eh, llevaba ocho años, ocho años de eh, médico tras médico, porque le dolía la rodilla, ¿vale? Le dolía la rodilla, había tenido esguinces, era un varón ah, deportista de alto nivel, jugaba a waterpolo y se dedicaba a vela. ¿Vale? A Vela eh, se dedicaba también a reparar barcos de vela deportivos, por lo tanto estaba mucho de rodillas. Este es un factor importante a tener en cuenta. Y él vivía en Inglaterra, le operaron, le hicieron eh, resonancias y cuando le operaron se dieron cuenta de que no había nada. Pero él era como, Uf, es que ya no puedo más, me duele la rodilla y ya no sé qué hacer. Nadie se había dado cuenta, no sé si os fijáis, en el flexum que presenta. Si os dais cuenta, esta persona presenta un flexum y este flexum es porque estaba el nervio tibial a nivel del hueco popliteo, estaba ahí potente. Estaba, el músculo popliteo estaba hipertónico, estaba provocando ese flexum de rodilla para, para proteger el nervio, ¿vale? Pues se le hizo este tratamiento que veis aquí, ¿vale? Hice la saturación a nivel del hueco popliteo, a nivel del alux valgus, perdón, a nivel del alux le hice uh, un tratamiento, una saturación a nivel del periostio y uh, trabajé a nivel de la articulación. Sideré a nivel del músculo popliteo y dos semanas después le pusieron plantillas. Este hombre volvió a recaer. Ahora que decía Omar, volvió a recaer. ¿Cuál era...? El problema de este hombre era su dedo gordo. Su dedo gordo, porque él, cuando trabaja, está de rodillas y su dedo gordo está bien en flexión. Y entonces había pasado muchas horas, muchas horas, muchas horas así. Y su problema estaba en el dedo gordo. Una vez que trabajé, al final encontré el dedo gordo, porque era tan importante el flexión de rodilla que el dedo gordo no aparecía. ¿Vale? Porque llevaba ocho años con ese flexum, entonces apareció, al quitar esto es como una cebolla, cuando quitamos la parte del popliteo, apareció el, el dedo y ya no lo he vuelto a ver más. ¿Vale? Caso 2. Este es el que os decía que este eh, tiene un pequeño vídeo. Es una chica, es una chica que eh, uh, consulta por seis meses de dolor de rodilla. Um, ha hecho rehabilitación y cuando hace rehabilitación aumenta muchísimo el dolor. Ha hecho acupuntura, aumenta el dolor. Cuando la veo, fijaros cómo tenía la rodilla. Veis en la foto superior el flexum. ¿Eh? El flexum. Y después del tratamiento, cómo cae inmediatamente la pierna. Si veis el vídeo, fijaros. Tengo mi territorio, veo que el punto es el que me relanza, aplico la técnica y hago la sideración. Eso es todo. ¿Vale? Ojo, eso es todo sobre el nervio poplíteo, porque hice lo mismo sobre el nervio sural, sobre el nervio obturador a nivel de la pelvis y sobre la articulación subastragalina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque llevaba tiempo y como lleva tiempo, pues han habido cosas que se han ido sumando. ¿Vale? después de todo este trabajo lo que hice fue se revisó de nuevo a nivel de plantillas porque le habían puesto plantillas y no habían funcionado, ¿vale? Después funcionaron las plantillas. Vale. Conclusiones. Es una técnica rápida, muy rápida. Yo siempre digo que es como que te dan las llaves de un Ferrari sabes conducir, muchas técnicas te dan la capacidad de conducir, al principio caminas, después vas en bicicleta, moto, te dan la capacidad de ir en coche, pero es que esto te da la capacidad de ir en Ferrari, es decir, sabes muy rápido diagnosticar, localizar y priorizar en el tratamiento. Es una técnica sencilla, no es fatigable, ¿vale? Buscas las hipertonías, sabes las estructuras que están relacionadas, haces tu neuroestimulación y provocas una relajación posterior neuromuscular. Los resultados son instantáneos y duran, de acuerdo. Hay que verificar la distancia que tengas una acción ¿eh? y tienes un trabajo global sobre todos los segmentos. ¿Cuáles son los límites? Que también los tiene. Aquí nada es. Oh, esto es maravilla. ¿Cuáles son los límites? Hay que potenciar la evidencia científica. ¿Vale? Hay que potenciar la evidencia científica. Pone clínica, me equivoco, es la evidencia científica. Pero esto es común a toda la posturología. Se requiere el dominio de la palpación sensorial. Tiene una acción positiva sobre patología crónica, ¿vale? Y en patología aguda no es la primera elección porque hay otras muchas técnicas. Es un gran complemento para trabajo manual. Y ya estamos. Muchas gracias, Mónica. Excelente estuvo la disertación. Están todos contentos <laughs> este, y muy llenos de, de información. Uh -huh. eh, no sé si hay uh, alguna pregunta puntual del, del auditorio, algo que quieran reforzar. ¿Yo puedo decir algo, Pamela? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Hola, hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Natalia. Me eh, bueno, eh, fue tan clara, la llevaste tan clara a, la, a tu desierta situación, que me ibas contestando las preguntas. ¿sí? Te iban saliendo. Y eh, realmente, eh, realmente, eh, eh, es una genialidad de haber unido conceptos y bases de la osteopatía, ¿sí? eh, en, en, en la, en, uniéndolo eh, en lo neurosensorial, que la, que la osteopatía por ahí eh, nos falta esa unión. Entonces, siempre está el por qué, el dónde, el cómo y el cuándo, siempre lo tenemos. Pero eh, escuchándote, me, me surgieron sin saber un montón de cosas. Pero con otros conceptos que cada uno tenemos, eh, fuiste ordenándolo y bueno, genial. genial me quedó Gracias. muy claro y bueno, eso. Genial, genial. Y, Gracias. Y bueno, tenemos que, que seguir para adelante. Sí, sí, sí. Gracias. Pues la verdad es que eh, pensaba. Pensaba que eh, pues, eh, al principio tengo que responder preguntas, ¿no? porque ya me lo dejasteis muy claro, que teníais preguntas y que tenía que responder preguntas. Lo que pasa es que antes de poder responder preguntas pues, tenía que poner ciertos conceptos clave ¿no? para, para saber de dónde partimos o de dónde, de dónde estamos trabajando. También mm, he querido lanzar uh, pañuelos al aire para ver si en algún momento alguien los recoge, ¿vale? Llámese un tal Santiago o un tal Gerardo, ¿vale? porque los tengo muy cerquita. Entonces, como los tengo muy cerquita, ¿ves? Santi estuve con él el, el jueves, Gerardo estuve con él el miércoles. Entonces, como los tengo muy cerquita, eh, yo sé que ellos saben infinito sobre esto y yo no tengo tiempo para poder hablarlo. Entonces, es como, ostras, ahí a mí me encantaría, a mí, ¿eh? como yo siempre os he dicho, yo siempre estoy del otro lado, pues el, el, el poder coger y, y que ellos sigan por ahí, por esa línea, o, o, o poder responder que pongan la línea que ellos quieran, ¿no? Pero decir, ahí yo les dejo mi aportación, mi, oye, contéstame tú a eso, ¿vale? A ver si hacemos una línea también. Sí, eso pues seguro que cierto. se va a generar, porque ellos también lo comentan, te nombran siempre, cada vez que, que hablan, te tienen como eh, una persona muy importante en todo este camino, así que seguro que se da. Y has tirado varios pañuelitos que estoy seguro que todos lo estamos agarrando y queremos seguir adelante con todo esto. Como siempre Nati dice en algún momento, bueno, te esperamos pronto por acá. Sí, sí, un placer. Nos Yo nunca encantaría. he estado, nunca he estado quizá en África, he estado en Europa, pero la verdad es que nunca he ido para allá. Pero bueno, a ver si toda esta situación se empieza a calmar un poquito y ya podemos empezar a, a movernos. Pues a cruzar placer. el Atlántico por lo menos. Sí, 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 sí. Eh, sí que, y okay. hablando, hablando de formaciones, ¿esta formación de, de PNS eh, la dan en, eh, en qué lugar de España? En Barcelona y en Madrid. En Barcelona sí. y en Madrid. Se hace en Barcelona bueno, pues, y en Madrid, sí. sí después sí, nosotros sí. podemos dejar eh, el aporte para, para quien quiera eh, averiguar y preguntar sobre esto. Y... No tienen que entrar a la, la escuela. No sé si por ahí no, nos lo podés dejar en el chat, Mónica. Y, y también, eh, bueno, hay varios que están consultando a ver si hay alguna eh, información bibliográfica de donde poder. Eh... Sabes, sabes que no. Sabes, no. sabes que no. El PNS Philip no ha escrito, no ha escrito, él ¿vale? hace ponencias, se la hace tal, pero PNS Philip no ha escrito. Uh, yo os puedo decir que hay un gran, gran. Um, para mí hay dos, tres autores en PNS que son fantásticos, podría decir cuatro. ¿vale? Pero uno es Philippe, obviamente, es la persona que ha desarrollado todo esto. Otro, ya lo tenéis vosotros ahí, que es Frédéric Viget. ¿Vale? Es, es fabuloso. Jerome uh, Lefranc, pero uh, bueno pues uh, pobrecito, él ahora mismo está un poco malito y está ahí. Y Thierry es lo mismo. Pero yo creo que de, de, de estos tres que he hablado, Ger, eh, Fred es, es fabuloso, representa a todos los demás. Es la nueva generación, es doctor y, y yo creo que os va a encantar. Os va a encantar. Entonces pues cualquier cosa que queráis consultarme que queráis con, bueno que pregunta que se os quede en el tintero os he puesto el email me podéis contactar vale Perfecto. y con gusto sí puedo os contesto vale. bueno, <laughs> no entre las todo. mil cosas que haces sí sí, sí 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 que es verdad que tengo bueno. mil cosas sí sí entre otras soy mamá de cuatro niños así que aburrida no, no estoy no sí. No, y después contarles a todos que, que en noviembre eh, vamos a hacer con la Asociación de Posturología el curso de base de posturología clínica, para el cual, eh, bueno, yo creo que la, bimo, la modalidad ha venido para quedarse, ¿no? Entonces vamos a tener una parte eh, virtual y otra parte presencial, y en la presencial eh, va a viajar Santiago Cruci. Eh, a trabajar con nosotros y hacer el abordaje del curso de posturología de base. Con lo cual, también pueden, eh, creo que Omar había dejado allí también la dirección de APA Posturología Argentina, arroba gmail, pueden ingresar eh, o mandar sus consultas a través del mail. Bueno, por, por todo, muchísimas gracias. Super. No sé si alguien quiere eh, tomar micrófono para hacer alguna consulta o algún comentario. Sí, yo quería hacerle una preguntita. Sí, eh, quería saber si había visto o sabe algo en cuanto a si las visualizaciones, ¿no? por ejemplo, yo misma quizá con visualizaciones eh, puedo tener un efecto ¿no? en esto que se ha tratado en esta charla, o sea, como en, la en el PNS con visualizaciones no he trabajado entonces no, no puedo uh, no puedo decirte más vale me encantaría porque antes he dicho que eh, lo bueno de, de este de este esquema de este protocolo que os he comentado que os he expuesto es que admite muchas maneras de trabajar ¿Vale? Yo tengo una compañera, por ejemplo, que ha desarrollado láser, es increíble el trabajo que está haciendo. ¿Vale? Terapia neural eh, con procaína, eh, pasada por el filtro de PNS, es increíble. ¿Vale? Ah, acupuntura, ojo, y eso que la acupuntura ya tiene mucho, ¿eh? pero hay cosas que cuando se pasan por este filtro, pues realmente con estas preguntas que os, que os he planteado, pues tienes muchas respuestas, pero no conozco. No lo conozco, lo siento. Ok, gracias. Nada. No sé quién, no sé quién levantó la mano, a ver. No, uh, era yo, era... Ah, ah sí. ya está. <risa> <risa> ya okay. está, ahora la bajo. <risa> bueno, <risa> listo. Bueno, Mónica, te súper agradecemos la, la buena disposición y, y todo lo que has desarrollado, nos has dado. Nos has dejado muchas preguntas, pero, pero también muchas respuestas. Así que agradecerte el tiempo y, y la buena disposición y estamos eh, al contacto pronto, espero. Yo también, yo también. Ha sido un placer. Me ha encantado trabajar con vosotros y, y que sea hasta pronto. Un bueno. saludo y que tengáis un buen día, que vosotros lo tenéis todavía por delante. Aquí claro. nosotros ya empieza a caer la tarde. Pues nada. Chao. Bueno.